este cliente, que para nosotros era el primer gran cliente dentro del estudio. Cerramos contrato, un contrato en el que el cliente decía, bueno, y esto va a ser así, dale, y de esta manera, dale. Con tal de cerrar, estamos diciendo todo que sí. En el 2015, dije, no vuelvo nunca más a una oficina. Literalmente. Y como buen empleado frustrado, me mandé a freelance. Después de 2 años de pilotearla, de vivir al día, llega un 20 de julio de 2016, en el que tomo una terrible decisión comercial y pierdo al único cliente que tenía en ese momento. Quedo sin cliente, sin ahorros, sin proyección, sin nada. Quedo en la calle, de mi propio emprendimiento. Y bueno, esta es la polaroid que me sacó un amigo Charlie. Me dijo, no te preocupes, tomá, guardate esta foto para que te acuerdes cuando la rompas, cómo estabas en ese momento. Yo me fui con esa polaroid a mi casa porque igual seguía sin nada, sin proyección, sin nada, y me enrollé en el acolchado a llorar. Y el llanto parece que funcionó porque un mes después, el hada del desempleo, también lo trajo a mi socio, a mi ex socio actual, Andrés, y bueno, con él fundé Digilarnets. Para que entiendan, nosotros hacemos consultoría para estudios de videojuegos, llevamos cada uno más de 10 años, el 10 más, ¿no? 14 y yo el 15, yo como desarrollador, más como un perfil técnico, él como game designer, y esta experiencia la podemos canalizar para empeñarla en estudios de otros. Así que, empezamos a ser empleados de otros sin estar contratados. Piénsenlo así. Nuestro servicio es como si les acercara un sujeto extraño y les dijese, yo sé cómo hacer para que gane plata. O sea, todos presos de Big Metal, a ver. Entonces, nosotros le decimos, saca tu billetera y mostrame tus billetes. ¡Wow! ¿No? Todo protege de ahí. Entonces, hábiles negociadores, yo no te preocupes, a ver, puedes mostrarnos en tu home banking tus transferencias bancarias. ¡Doble! Un poco es eso lo que nosotros hacemos, porque para que entiendan, para poder hacer un análisis de negocio de un videojuego hay que entender cómo vende, qué uso usan los usuarios y en dónde están gastando. Así que, mientras mi socio spameaba por LinkedIn tratando de buscar estas billeteras, yo preparaba la empresa, cayó este cliente, que para nosotros era el primer gran cliente dentro del estudio. Cerramos contrato, un contrato en el que el cliente decía, bueno, y esto va a ser así, dale, y de esta manera, dale, con tal de cerrar, estamos haciendo todo que sí. Y en un momento nos dice, no les vamos a dar datos de negocio porque tenemos miedo de que nos roben nuestro negocio. Los datos de negocio son las ventas, no queríamos mostrar cuánto ganamos. Bueno, dale, digo, todo dale. Cerramos contrato, cobramos el adelanto, lo patinamos y empezamos a trabajar. A la primera semana nos encontramos con el what the fuck de este proyecto. ¿Sí? Dentro de esa empresa había una persona que nos había recomendado y esa persona renuncia. Era nuestro único aliado. Además de renunciar, era el jefe de operaciones. O sea que todo el trabajo que él hacía ahora lo tenía que hacer alguien. Nos transfieren parte de nuestro análisis de negocios a la operativa. Y dijimos, pues vale, como veníamos haciendo ya. Y además empezamos a ver que el equipo que había que llevar adelante, que nosotros no sabíamos que lo llevaba este señor que renunció, estaba dividido en dos partes, artistas y programadores, pero los artistas estaban en una ciudad y los programadores en otra. Y decir programadores es una falacia, porque era un programador, que lo habían contratado al mismo momento que a nosotros, que no conocía el juego y que era part-time. Pero esto una semana después de ya haber gastado el adelante. Pero dijimos, bueno, como con el ímpetu que tenemos, yo más como Don Quijote y mi socio más Sancho Panza, podríamos debatirlo, pero hoy sí me refiero, ¿sí? Le metimos garra y tardamos 3 meses en sacar la primera funcionalidad. 3 meses de entender el juego, 3 meses de documentarlo, porque no había documentación. Y si la que había era falsa, pues en realidad era vieja y ya no servía. 3 meses de coordinar el equipo, 3 meses de lograr poner la primera funcionalidad que nosotros esperábamos que hubiese sido las primeras 2 semanas. El contrato era de 4 meses. Y encima teníamos la suma del cuello de conseguir objetivos. En ese momento el cliente se nos acerca y nos dice,
fue también un 20 de julio, para que entiendan la ironía. Nos dice, cayeron 30% de las ventas. Nosotros, imposible. Él, sí cayeron. Imposible, sí cayeron, pero no podemos ver los datos de negocio. Bueno, pero cayeron. Bueno, es una cosa, pasame este dato. Bueno, dale. Y ahí empiezo a analizar. Y encuentro el conflicto y lo resuelvo. Bien, orgullo nacional, encontrar lo que pasó. En el hemisferio norte, Estados Unidos, termina la vacación de verano. Los chicos dejan de jugar. El algoritmo de Google cambia. Empiezan a entrar más indios. Y con los datos de negocio que no me querían dar, que les pedí, descubrí que el americano paga 32, el indio paga 1, y no entraron los suficientes indios como para cubrir la baja de los americanos. Hice la cuenta, la fórmula, la matemática cuántica, y les presenté que nosotros no éramos, sino que había cambiado el mercado. Dijo, bueno, muy bien, yo orgullosísimo de haber resuelto esto. Dice, acá ganamos la cuenta. Se queda pensando y nos dice, pero con estos datos, vos podés ver nuestro negocio. Claro, porque era un problema de negocio, necesito esos datos de venta para... Pero te dijimos que no te los íbamos a dar. Y en ese momento puntual, pierden la confianza en nosotros, pese a haber resuelto todo, ¿no? Se nos cae la cuenta, no nos renuevan el contrato, y tocamos la calecita. Una vez más, un 20 de julio, habíamos perdido el cliente, pero esta vez habíamos cobrado bien, así que por lo menos teníamos presto. Pero yo me quedé pensando, me quedé muy frustrado con esto, porque imagínense que como alguien que ve todo el tiempo un negocio y logra descubrir la complejidad que hay atrás y esta matriz compleja, detectamos realmente lo que era y estábamos como conscientes de que habíamos hecho todo bien, literalmente. ¿Y por qué no teníamos la cuenta? Entonces, casi en un modo zen ya, después de meses, descubrí qué es lo que había pasado. Y es que dijimos que sí todo el tiempo y no nos pusimos firmes. ¿Sí? Descubrimos que no se puede hacer consultoría de negocios sin los datos de venta. Algo que parece obvio, bueno, no parecía obvio en ese entonces. Y otra cosa que aprendí es que ser experto no es estar saberlo todo o resolver todo. Ser experto es estar seguro de lo que uno sabe. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.